Hola, bienvenidos al programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hoy los saludo desde Cali, la sucursal del cielo, porque voy a encontrarme con algunos de los integrantes del equipo ganador de la convocatoria nacional del Ministerio Ciencia de Datos para Todos, impulsada junto a Correlation One, una empresa líder del sector que forma a estudiantes, profesionales y docentes de manera gratuita y bajo los más altos estándares de calidad. Esta formación se desarrolla de la mano de algunas de destacadas universidades del país, así como de profesores de las más reconocidas universidades a nivel mundial, y solo certifica a quienes, usando la ciencia de datos, puedan resolver un problema del mundo real. Tras un proceso previo de selección de la convocatoria Banco de Retos por parte del Ministerio, nuestros invitados lograron resolver el propuesto por la farmacéutica IQVIA. Este tipo de retos requiere del análisis de muchos datos, los cuales están cada vez más presentes entre nosotros, teniendo en cuenta la cantidad de información que nos rodea. Pero antes de entrar en materia con nuestros invitados, les cuento que la Ley 1887 de 2018 estableció la Semana del Blog y otros contenidos digitales. ¿Ustedes saben por qué? Vamos a conocer algunas respuestas que nos dieron los ciudadanos frente a esta pregunta aquí en nuestra sección Sigue el Hilo. No, la verdad es que yo no sé, no tengo ni idea qué se celebra esa semana. Yo había escuchado acerca del Día Nacional del Mosquito. Bueno, la verdad no sé, pero podría ser algo relacionado con tecnología. Pues creo que es algo de Ministerio de la Tecnología. No, la verdad es que no sabría, no. Bueno, la verdad no estoy segura, pero creo que está relacionado culturalmente. No, no tengo ni idea. Yo sé que agosto es el mes de las cometas, pero no tengo ni idea. Desde 2018 en Colombia se celebra la Semana Nacional del Blog y otros contenidos digitales. El 31 de agosto es el Día Internacional del Blog. Mientras que un blog es una especie de diario digital en el que puedes publicar contenidos libres de censura y de cumplir con plazos estrictos o limitaciones espaciotemporales, los demás contenidos digitales abarcan productos audiovisuales como videojuegos, animaciones y proyectos tipo transmedia. Hay millones de blogs en el mundo actualmente, por lo que en esta fecha cada internauta selecciona 5 para recomendar a los demás. En su Semana Nacional del Blog y otros contenidos digitales, el Mintic se suma a esta iniciativa global y también a ponderar a los beneficiarios de esta clase de programas. Durante la semana se estrenan cortos en televisión abierta, se premia a los mejores y se presenta a los ganadores en las distintas convocatorias. Los blogs han creado un impacto profundo en las dinámicas de la cultura digital, siendo sus primeras figuras destacadas el origen de los actuales influenciadores y sus canales de interacción el origen de las redes sociales. A medida que los contenidos digitales se diversifican, su interacción permite la aparición de plataformas digitales más complejas en las que coexisten las entradas de blog, las narrativas transmedia, los videojuegos y los productos audiovisuales. Y en este momento nos acompaña aquí en el programa del Ministerio TIC Steven Ruiz. Él es uno de los integrantes del equipo ganador de la convocatoria Ciencia de Datos para Todos. Steven, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Luisa, y bienvenida a Cali. Para mí es maravilloso poder estar en esta hermosa ciudad. Y Steven, quiero empezar preguntándote justamente, ¿cuál es tu relación con la ciencia de datos? Y además de eso, ¿cuál consideras tú que es tu fuerte? Claro que sí. Desde muy joven, desde que estaba en la universidad, he venido trabajando con datos. Empecé apoyando a una profesora con análisis de grandes bases de datos. Luego ya profesionalmente empecé a trabajar como analista de datos de gestión humana y actualmente me desempeño como analista de datos de cadena de suministro. Steven, ¿cuál consideras tú que es la importancia de este tema? Y además de eso, ¿cómo ves tú al país en esta materia, teniendo en cuenta ya lo que viven otros países del mundo? Bueno, Luisa, creo que la importancia de la ciencia de datos es que nos permite tomar decisiones fiables, basadas en datos. Además, creo que Colombia va por un muy buen camino. Todavía tenemos mucho por trabajar, pero vamos muy bien. Y Steven, ¿cómo te enteras tú de la convocatoria Ciencia de Datos para Todos? Bueno, a través de LinkedIn, por ahí tengo un compañero, él publicó esta convocatoria y tuve la oportunidad de aplicar y ser uno de los beneficiarios. ¿Y qué pensaste y qué sentiste en ese momento en que además te diste cuenta que dentro de esta convocatoria está inmersa Correlation One y que además de eso, muchas de las asesorías dictadas dentro de la convocatoria se dan con profesores de universidades de otros países?
No, pues la verdad, muy orgulloso y es muy gratificante saber que tuve la oportunidad de estudiar y aprender con una organización como lo es Correlation One, y además de tener la posibilidad de estudiar con profesores de una alta talla mundial, como lo son profesores de Estados Unidos o incluso profesores de Europa. Entonces, la verdad, fue muy gratificante toda esta experiencia. Tú estás aquí en Cali, pero existen otros compañeros dentro de este grupo que están en otras ciudades del país, y además hay alguien también fuera de Colombia. ¿Cómo fue poderse organizar para poder desarrollar este proyecto? Fue todo un reto podernos organizar, pero creo que lo logramos. Las herramientas virtuales que tenemos para conectarnos nos permitieron poder trabajar y dividirnos las tareas. Así fue como logramos trabajar cada uno de los puntos del proyecto que debíamos lograr. Quiero invitarte a ti y a todas las personas que nos están viendo para que juntos veamos otras historias de progreso a lo largo y ancho del territorio nacional. Hola, mi nombre es Ana. El día de hoy nos encontramos en el corregimiento de Ovejas, en la institución educativa rural Ovejas. El día de hoy estamos súper felices porque por fin tenemos internet. La experiencia es súper guau. Entonces, quiero invitarlos a entrevistar a algunos compañeros y profesoras para que nos cuenten sus experiencias. ¡Vamos! Antes de entrevistar a mis compañeros, quiero contarles cómo era mi experiencia cuando no teníamos internet. Era súper fatal porque teníamos que gastar mucho dinero en recargas, la señal era súper mala, gastábamos mucho dinero en copias, pero desde que tenemos este centro digital de internet, todo cambió. Acá nos encontramos a Stephanie. El día de hoy estamos grabando un video para el Ministerio de las TIC. Quiero que nos cuentes cómo estás utilizando el internet. Me parece una muy buena experiencia, ya que nos facilita demasiado para las tareas. Antes las clases eran más aburridas, ahora son más dinámicas, ya que tenemos mucho acceso al internet, podemos buscar videos y lo que tenemos que investigar en las clases. ¡Una selfie! Ahora vamos a la sala de cómputos para que veamos cómo es una clase de tecnología con el internet. Acompáñenme. Hola, Ana. Quiero que me cuentes cómo ha sido tu experiencia con las clases desde que hay internet. Antes, para nosotros trabajar era mucho más difícil. Era con guías, con fotocopias, y los estudiantes, digamos que de cierto modo, le cogían pereza a la clase, y más en la clase de tecnología. Nosotros en las veredas no teníamos posibilidad. Ya con esto es mucho más fácil, más llamativo, y la clase se vuelve mucho, mucho más dinámica. Hola, Ana, estamos acá en las afueras del colegio porque me dicen que el internet también funciona para los vecinos. Mariana, cuéntame cómo te va con el internet. Muy bien, la señal me llega hasta casa, a mi casa, puedo ver películas y me parece muy bueno porque en mi casa no tenía internet. Espero que les haya gustado este recorrido. De nuestra parte estamos súper felices con ese internet. A3SEC es un grupo de guerreros digitales que está constantemente apoyando a sus clientes en la prevención, detección y respuesta a incidentes de ciberseguridad. Nos enteramos de TEC Digital con una convocatoria en la cual podíamos medir nuestro nivel de madurez digital. El resultado de esto fueron algunas oportunidades que trabajamos con el grupo BIOS, y con esto pudimos sacar un proyecto muy interesante de inteligencia artificial. Nosotros tenemos un proyecto principal que es el desarrollo del servicio web. Nosotros quisimos desarrollar un servicio para poder identificar estos patrones anómalos en el sistema. Esto lo hicimos por medio de un comité de modelos de Machine Learning no supervisados. Por medio de la inteligencia artificial, ir más allá, ir un paso adelante de los hackers que pueden robarnos información. A través de TEC Digital, con alianza de BIOS y MINTIC, encontramos el High Performance Computing y nos permitió poder reentrenar nuestros modelos analíticos en función a nuestro objetivo, que es crear el servicio web. Estos programas ayudan mucho al empresario a poder desarrollar nuevas habilidades y estar a la vanguardia de la tecnología en su campo. A los empresarios del sector de tecnología, yo les recomiendo mucho que se atrevan a usar estas plataformas, ya que los puede ayudar mucho a ir más allá en sus proyectos. Realmente nos ayudan mucho como empresarios, brindan soporte y vamos a hacer comunidad.
Y en este momento nos acompaña aquí en el programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Santiago García, otro de los integrantes del equipo ganador de la convocatoria Ciencia de Datos para Todos. Santiago, muchas gracias por acompañarnos y vienes desde bastante lejos. Claro que sí, de Popayán. Bueno, y ya teniéndolos a los dos aquí, quiero que por favor hablemos en detalle de lo que fue la creación de este proyecto. Y quiero empezar preguntándote a ti, Steven, ¿cómo toman ustedes la decisión de tomar este reto propuesto por IQVIA? Bueno, IQVIA es una empresa que se encarga de combinar lo que es el análisis de datos y la ciencia de datos con todo lo relacionado con la salud. Entonces, dentro de este reto la idea era utilizar estos registros médicos para poder predecir alguna característica o en este caso enfermedades como lo eran la diabetes o la sífilis en particular, para poder predecir si algún paciente tenía estas enfermedades. Santiago, pero para poder entrar más en detalle, ¿cómo funciona este programa que ustedes crearon para la respuesta a este reto? Para la construcción de esto utilizamos diferentes tecnologías. La primera de ellas y la más importante fue el tema de la ciencia de datos, puesto que conteníamos una gran información que era brindada por IQVIA, la empresa. A partir de eso, analizamos la información, extraímos lo que es los datos más valiosos que puedan ayudar, junto con algoritmos de inteligencia artificial, a identificar cuándo un paciente presenta ciertas características de una enfermedad u otra. Todo eso lo dispusimos a través de una aplicación web para que las personas, en este caso el personal médico, pueda hacer uso de esa inteligencia artificial que creamos para hacer sus consultas en este tema del diagnóstico médico. ¿Podríamos decir entonces que se podría aplicar a otro tipo de enfermedades? Este modelo sí se puede aplicar, solo que necesitaríamos la información de esas enfermedades, ¿sí? Ya que como el objetivo fue con el tema de la sífilis y la diabetes, esos fueron los datos que nosotros trabajamos. Así que es una solución que está diseñada para ser de alguna manera escalable. Bueno, y teniendo en cuenta esta información que ustedes me acaban de dar, me surge una pregunta que de pronto las personas del común también podrían hacerse. Y es, ¿ustedes consideran que en unos años los médicos podrían quedar rezagados de su trabajo teniendo en cuenta la implementación de, por ejemplo, la inteligencia artificial? Es una buena pregunta porque puede ser como un temor que se tenga en este tipo de profesiones, ¿no? Sin embargo, en nuestra presentación y de nuestro proyecto como tal, lo que queremos es no reemplazar a los médicos, sino apoyar esa labor. Sabemos lo difícil y la grande carga que ellos soportan al realizar sus actividades. Entonces, la idea es poder soportar y complementar esas actividades que ya hacen en el área médica. Es importante que empecemos a utilizar todos estos beneficios y los avances que nos ofrece la tecnología para hacer más eficiente la labor de ellos y poder mejorar el servicio prestado a los pacientes. Ya entrando en materia, ¿ustedes podrían mostrarme esos datos que tienen ya establecidos dentro de este programa? Claro que sí. Tenemos lista la aplicación y de paso vamos a invitar a otros miembros del equipo para que nos compartan un poco sobre este proceso que tuvimos. Bueno, mientras nosotros coordinamos lo que va a ser esta nueva integración de las otras personas que están en este proyecto, los invito para que juntos revisemos nuestra base de datos, porque el día de hoy vamos a conocer sobre qué es el Machine Learning. El padre de una joven reclama en un supermercado porque tiene en su correo muchos mensajes de este almacén, con descuentos en cosas para bebés. Días después, le dijeron que fue un programa de inteligencia artificial el que envió las ofertas. ¿Qué pasó? La joven, con la tarjeta del papá, ya había comprado varios productos que suelen usar las mujeres embarazadas, por lo que el programa de inteligencia artificial concluyó que iba a dar a luz y le envió más productos para comprar. ¿Cómo lo supo? Analizando los datos, guardándolos y clasificándolos. Esto se debe al aprendizaje de máquina, mejor conocido como Machine Learning. Para que un programa de inteligencia artificial aprenda a sacar conclusiones, debe contar con un algoritmo, que es un conjunto de instrucciones con los que llega a resolver un problema. Estas instrucciones son introducidas por un científico de datos, haciendo que reconozcan los aspectos más importantes de la información que recibe y los asocie al objetivo que debe cumplir. En nuestro ejemplo, detectó las preferencias de un usuario por los productos de maternidad y los asoció a los síntomas del embarazo y a que los bebés nacen en 9 meses, por lo que dedujo que ese cliente pronto podrá ser una futura madre y decidió enviarle ofertas para las cosas que podría necesitar. Por lo tanto, Machine Learning es la capacidad que tiene la inteligencia artificial de aprender por su cuenta a partir de la experiencia, gracias al ingreso constante de datos que va mejorando la precisión del algoritmo. A estos conjuntos de datos que contienen resultados se les conoce como patrones.
patrones. Esta retroalimentación mejora las capacidades de la inteligencia artificial y es a partir de ese continuo aprendizaje que es posible enseñarle al computador a hacer tareas más complejas como conocer caras o voces, componer poemas o diagnosticar enfermedades. Aunque los computadores aún deben perfeccionarse en esta clase de tareas, aprenden de sus errores cada vez más rápido. ¿Sabías que ya hay inteligencia artificial que contesta llamadas de servicio al cliente? Lo curioso es que ya suenan como las personas. Tirsa, mira, Guadalupe, mi hija. Jesús María, pero está más bonita de lo que me habías dicho. Te estaba esperando. Hay que ver Guadalupe porque es una historia llena de sentimientos, de resiliencia. Cuenta mucho sobre lo que es la comunidad afro en una ciudad que parece invisibilizarlos. Cuenta lo que somos como colombianos, pero la capacidad que tenemos de soñar otros mundos posibles. Eso es Guadalupe y por eso hay que verlo. Ha sido muy importante la participación del ministerio, por supuesto el apoyo del ministerio, porque nos da a nosotros como productores que ya hemos capitalizado de alguna manera alguna experiencia de apoyar otras producciones que hacen parte, digamos, de la industria audiovisual regional. En este caso, nosotros como productores que tenemos esa experiencia, pudimos apoyar a una fundación de la comunidad afro para que pudiera acceder a estos recursos, y por supuesto eso no es posible si el ministerio no nos abre estas posibilidades para acceder a estos recursos, para tener las asesorías que tenemos, para tener ese acompañamiento que siempre nos da en todos los proyectos. ¿Qué clase de compañía de medio pelo es esta que ni siquiera son capaces de marcar el escenario? Una compañía de medio pelo como esta no necesita de gente como usted. Nosotros estuvimos participando con la Fundación Sembrando Futuros en la categoría de comunidades afro, y eso permitió finalmente que tuviéramos acceso a 270 millones de pesos para hacer tres capítulos contando una historia muy emotiva, contando a Guadalupe y dejando ver, por supuesto, todas estas cosas bonitas que tiene la comunidad afro para contarle al mundo. Espero que disfruten del show tanto como nosotros. Y nosotros ya tenemos listos el computador para que Santiago nos pueda explicar a todos cómo es el funcionamiento completo de esta plataforma creada por este equipo de 7 personas. Santiago, cuéntanos cómo es esto. El nombre de esta aplicación se llama Doctor Disease y es básicamente un nombre que nosotros surgió en el desarrollo de este proyecto, ¿no? Para relacionarlo un poco con el tema de un doctor en persona y obviamente disease de enfermedades. Entonces, eso digamos es la primera parte de la aplicación. Y una vez quieran ingresar ya un poco más a la funcionalidad y ver un poco gráficas de los datos, interpretación de datos, ya pasamos a algo que se llama un dashboard interactivo, donde básicamente el personal médico podrá ver de manera real la información que tienen sobre sus pacientes. Bueno, chicos, ya después de conocer en su totalidad cómo funciona este programa, ustedes me habían dicho que también nos íbamos a conectar con otros integrantes del equipo, así que en este momento saludo tanto a Juan, Sharik, como a Eduardo. ¿Cómo están? Bueno, chicos, yo tengo entendido que la presentación del proyecto de ustedes se hizo de una manera bastante particular y bastante diferente. Eduardo y Sharik, ¿qué anécdotas nos pueden contar justamente de lo que fue la presentación de este proyecto? Empiezo contigo, Sharik. Bueno, en mi caso me tocó grabar una escena que sacamos de una comedia en Estados Unidos, de Brooklyn 99. Entonces eso fue como lo más divertido que me tocó a mí, porque me tocó hacer varias tomas, actuar como dos personas diferentes, incluso cantar. Entonces, pues sí, fue como algo que les gustó mucho a las personas, yo me divertí mucho haciéndolo y sí, resultó muy bien. Bueno, para la presentación, a nosotros nos dijeron que teníamos que hacer un video, entonces como sabíamos que era una parte importante de la presentación, no queríamos que fuera algo aburrido o que fuera a dormir a la gente, queríamos algo que fuera un poco más memorable, por decirlo así. Y entonces, por ejemplo, hicimos de que nosotros limpiamos sus datos y aparecía una lavadora limpiando. Nosotros exploramos los datos y aparecía nuestro compañero en una mina. Entonces, aunque era cómico, resumía perfectamente todas las etapas del proyecto que nosotros estábamos haciendo. Juan, ¿qué fue lo más complicado que tuvieron que atravesar para sacar adelante este proyecto? ¿Qué es lo que ustedes consideran que los
puso de verdad a prueba. En la parte ética tuvimos que tratar de orientar el proyecto de tal manera que garantizáramos que no se usara como tal nuestra herramienta para algo indebido, ejemplo, para discriminar contra pacientes o para evitar que cierta gente fuera atendida con prioridad o con distintos cambios de prioridad. Bueno, yo creo que ustedes son los más aptos para poder darle una recomendación para que los jóvenes puedan apropiarse un poco más de este tema. Y claro, yo invito a todos los colombianos que se sumen a esta iniciativa. ¿Y para por qué no? De esta forma van a poder potenciar sus habilidades en la ciencia de datos, un tema que está muy caliente en el día de hoy. La ciencia de datos es transversal, así que pueden unirse las personas que en realidad quieran aprenderlo y de cualquier área de estudios que tengan. Nosotros en la corte tuvimos, bueno, ingenieros, economistas, matemáticos, incluso biólogos. Entonces es algo que cualquiera que tenga la intención de hacerlo puede hacerlo. La invitación está abierta para que más personas que tengan el interés y utilizar esas herramientas tecnológicas puedan crear cosas geniales e impactar a las personas con ello. Y herramientas que están disponibles para todos los colombianos y que tenemos de la mano de nuestro ministerio. A todos ustedes, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Luisa. Muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes también quiero invitarlos para que juntos veamos el TikTok que nos ha preparado el día de hoy Carolina, porque nos trae 5 recomendaciones para crear un blog. Este blog nunca falla, está toda la discografía, vamos a darle descargar y luego darle las gracias en los comentarios. Y si tú también quieres crear tu blog, pues estos 5 consejos que traigo hoy son para ti. Deja claro el objeto de tu contenido en un buen título. Súbelo a plataformas de gran alcance y siempre procura que los encabezados de tus publicaciones generen un gran impacto. Integra tu blog a la página web y a tus redes sociales. Anunciar de esta forma las nuevas publicaciones permite a los buscadores y a las personas que navegan en Internet encontrarlas de forma mucho más eficaz. Confía en tus capacidades y exprésate libremente con lo que más te apasiona. Recuerda siempre que un blog es como tu diario digital. No es una obligación estar publicando frenéticamente, pero intenta hacerlo por lo menos 2 veces a la semana. Así no caes en el olvido y continuarás vigente para los buscadores y para tu público. Y por último, no olvides nutrir tu contenido con fotos y textos. Permite comentar fácilmente, escribe claro y con muy buena ortografía. Brinda un espacio de diseño simple y agradable para la vista. Nunca, pero nunca pierdas la motivación. Recuerda que los bloggers son como el alma de la cultura digital. Mi Megáfono es una plataforma tecnológica que desarrollamos hace 2 años con el fin de que todas las empresas en Colombia y en América Latina puedan entrar y pautar en medios de comunicación masivos como lo son televisión, radio, influenciadores, podcast, prensa y demás a unos precios muy económicos y de una forma muy fácil y muy rápida. Queremos tomarnos América Latina para cada vez darle más voz a los emprendedores, a todos los dueños de empresas y gerentes y dueños de negocios para que puedan hacer sus campañas y aumentar sus ventas. Pero nosotros nos enteramos del proceso de apps.co a través de redes sociales, en LinkedIn y demás. Aplicamos el proceso y logramos tener el espacio con diferentes mentores que ya han emprendido, que ya han hecho lo que nosotros estamos haciendo. Y todo lo que hicimos a través de apps.co pues fue mejorar nuestros procesos y aún así seguir creciendo y cumplir con las metas que nosotros tenemos en nuestro negocio. Si uno busca, encuentra muchas opciones del gobierno, sobre todo el Ministerio TIC y con todos estos programas de apps.co, créanme porque yo lo viví, como les acabo de contar, le ayudan a uno como emprendedor, como empresario, a llegar a nuevos hitos, a cumplir nuevas metas y finalmente a cumplir con el sueño que tenemos todos, que es ver nuestra empresa pues creciendo y realmente solucionando un problema que alguien tiene y a través de nuestros negocios podemos solucionarlo. Entonces los invito a cada uno de ustedes a que busquen y a que apliquen porque realmente pueden encontrar una riqueza y un valor agregado muy grande en estos programas. La tasa de éxito de los beneficiarios de Ciencia de Datos para Todos es impresionante. Logran obtener reconocimientos académicos y laborales que contribuyen directamente al progreso tecnológico del país, así como sus trayectorias profesionales.
Muchas gracias por acompañarnos en nuestro episodio del día de hoy. Y recuerden que pueden ver todos nuestros capítulos a través de nuestro canal de YouTube. También pueden vernos por medio de nuestro micrositio en la página web del Ministerio. Y no olviden visitar también nuestras redes sociales, porque este Ministerio no se detiene. Hasta la próxima. We'll be right back.